El domingo 24 de febrero, el tiempo acompañó y el público acudió en masa a la 36ª edición Rally de Lamprella de Monsao. Miles de personas acudieron a oír el rugido de los motores y a degustar un plato de la afamada Lamprea del Río Miño en uno de los 19 restaurantes participantes. Con la presencia de 40 conductores participantes, la 36ª edición Rally de Lamprella, que constó de dos pruebas. La primera se realizó a las 11 de la mañana y la segunda prueba a las 4 en la Plaza Deu de la Deu del Centro Histórico de Monsao, fue ganado por Manuel Augusto Sousa en su Austin Mini, con un tiempo de 1 minuto 33 segundos y 939 milésimas, seguido de Thiago Xavier González en su Toyota Starlet con un tiempo de 1 minuto 37 segundos y 662 milésimas, e Ivo José Araujo en su Opel City, con un tiempo de 1 minuto 38 segundos y 187 milésimas. La entrega de premios fue en la Casa do Curro, en la misma plaza y desde donde el vicepresidente de la Cámara de Monsao, Augusto Domínguez, plenamente implicado en la difusión y en el éxito de esta iniciativa, disfrutó del rally. Por la tarde, después de un excelente plato de lamprea, dulces típicos y vinos locales, muchas personas regresaron a la plaza Deu de la Deu para seguir la segunda prueba del rally. Otras escogieron pasear por el centro histórico de Monsao, por su parque termal, con su balneario, piscinas y parque infantil, o recorrer la ecopista del Miño. También pudieron visitar el Paso do Albariño, el Palacio da Breoxeira, el Centro Interpretativo do Castro de San Caetano o la Casa Museu de Monsao. Al final de la competición, el presidente de la Cámara de Monsao, José Emilio Moreira, señaló la importancia de esta iniciativa para la divulgación del plato de la lamprea, con gran tradición en el municipio, y la espectacularidad y alto nivel del rally. También se alegró con la presencia del numeroso público que estaba en los restaurantes de Monsao. La iniciativa de la 36ª edición Rally a Lamprella, que junta a miles de personas de Portugal y Galicia, está apoyada por la Entidad Regional de Turismo do Porto e Norte, el Sport Clube do Porto, el Desportivo de Monsao y la Cámara Municipal de Monsao. El Rally a Lamprella es uno de los puntos álgidos de la promoción del plato de excelencia, la Lamprea del Río Miño, elaborada con recetas transmitidas de generación en generación, acompañada, entre otros, por el prestigioso vino albariño de la zona y, como colofón, disfrutar de la exquisita repostería local. Con esta iniciativa se pretende la divulgación de uno de los principales atractivos culinarios de la región, que en conjunto con la realización de actividades culturales, festivas, lúdicas y deportivas, transforma durante los meses de febrero y marzo el territorio constituido por los municipios participantes.